Century. The Roman Empire covers more than 6 million of square kilometers with over 80 million people. Among the Roman citizens, slaves, and many foreigners, some people are beginning to attract attention. They proclaim love to each other, don't attend immoral shows, observe exclusive marriage, they guard chastity, give money to the poor, and refuse to worship the emperor. Uno va viendo aspectos de la vida cultural, de la vida política, de la vida religiosa en Roma. Y bueno, pues el cristianismo salta por encima de esos obstáculos, o sea, lo supera. For Christians are not distinguished from the rest of mankind either in locality or in speech or in customs, for they dwell not somewhere in cities of their own, neither do they use some different language, nor practice an extraordinary kind of life. Yet, the constitution of their own citizenship, which they set forth, is marvelous and confessedly contradicts expectation. Los primeros cristianos consiguieron cambiar la Roma imperial. De hecho, la Roma imperial, en sentido estricto, murió con los primeros cristianos. Seen as a threat to the empire, early Christians began to be persecuted. Thousands were martyred, often thrown to the beasts for the fun of the Roman circus. However, their coherent life and the power of their message did not leave anyone indifferent. The blood of the martyrs was not a failure of the emerging religion, but the fertilizer that made it spread throughout the world. De los emperadores romanos hacían una entronización divinizante del emperador. El emperador necesitaba el apoyo de todas las clases sociales. Y los cristianos tenían una peculiaridad, y es que no daban culto al emperador. El culto al emperador se veía como un denominador común, de las pocas cosas que tenía el imperio romano, junto entre todos los habitantes. Y era necesario la unidad entre el emperador, por eso se persiguió. Porque aunque los cristianos obedecían al emperador, tenían claro que la autoridad era absolutamente incuestionable, pero no estaban dispuestos a llegar hasta el nivel de adorarlo. Son unos espectáculos ciertamente horribles, porque muchos de ellos eran asesinatos que tenían lugar allí en el circo. Pero eso un cristiano no podía tolerar. El cristianismo se extendió en todas las clases sociales, en todos los niveles sociales, desde los más ínfimos hasta los más elevados y desde la primera hora. Otra de las cosas que el cristianismo llevaba consigo era que el cristiano era coherente con su fe. El cristianismo penetró profundamente en el mundo antiguo. Se fundió en una única cultura con la propia antigüedad. Today, we begin to bring ourselves closer to important figures of the primitive church. They spent their lives for Jesus, the gospel and the church. There are men and women who, as St. Luke wrote in the Acts of the Apostles, have given their lives to the cause of Lord Jesus Christ. We weren't born.
Benedicto XVI ha dicho también una cosa muy interesante, y es que los santos, en la vida de los santos, son como luces que iluminan la historia de la humanidad. We started the Early Christians website back in 2007, building largely on the material that we already had in the Spanish original. What we want to achieve with this endeavor is to show the people that, or the Christians of today, that there's not so much of a difference between the lives of the early Christians, that is the first 4th century followers of Jesus, and us. Tenemos una lección que creo que es capital en estos momentos, que es la de la coherencia. Coherencia entre la verdad que nos da la fe y la conducta. Porque el cristiano tiene una conducta que ha de reflejar esa fe. El cristianismo siempre está revitalizando la sociedad y siempre tiene que revitalizarla. Porque si no, pues perdería su sentido. El cristianismo nace con una entraña de universalidad. El fermento en medio de la masa es lo que tiene el cristianismo como destino.